demasiado caro. Oye, Capufe, ¿qué piensa Capufe? No, no, no. Ese es el tema por haber apurado una obra que no estaba terminada, Sí. El gobernador se los pidió, se les dijo que no la inauguraban porque necesitaba el recarpeteo integral de la parte de Pueblo Nuevo para acá. No lo obedecieron. No lo obedecieron. Ahí está. Bueno, a ver, decías tú de encuentro social algo, comentabas algo. Sí, es interesante en el contexto de los tres nuevos partidos, ya hablamos un tanto de Morena, pues los otros dos, el Humanista y Encuentro Social, el cual nace en Baja California de las iglesias evangelistas. Y esto es muy importante porque si estamos hablando que el próximo año, en las elecciones del 2015, cada partido debe de juntar como mínimo el 3% de las votaciones, que andaremos por ahí del millón. Millón trescientos. Dependiendo ahí de la afluencia, hay quien dice que el 45% de la lista. En fin, millón trescientos para no pelearnos. Si las iglesias evangelistas hacen lo que ya realizaron, el aglutinar a todos sus fieles, porque lo hicieron para la conformación del partido, no van a tener problema de registro. Varios ministros estarán haciendo ya el llamado a esos feligreses para que se sumen al Partido Encuentro Social. Hay que recordar que el fundador Hugo Flores fue, dicen algunos, acusado de ser ministro, pero él la ha desmentido. Yo quiero ver ¿cuál va a ser la postura de las iglesias evangelistas de decir, sí, nos abrimos como miembros, como militantes de un partido, tenemos un partido político? Yo la cambiaría. Si la Iglesia Católica tuviese un partido político, ¿qué estaría pasando en todo el ámbito social, Presidente municipal. Para empezar, ya sería presidente municipal. O mínimo una diputación. No le muevas. Lo estarían comiendo. No, al contrario. No está pasando provocador, maestro. O sea, ve. Ahorita no se puede hacer eso porque la Iglesia Católica le pesa una campaña negra sobre pederastía. Es difícil. No, pero fíjate, ahí es la situación, ¿eh? La operación de iglesias evangelistas a favor del PES. Sí. Partido están operando social y tiene mucho futuro. Es un partido que está abanderando dos valores fundamentales que los jóvenes tuiteros de hoy lo apoyan: familia y vida. Familia y vida. Encuentro social. Dos banderas que abandonó el PAN por irse a administrar los recursos y la corrupción. Sí, y la está recuperando. Libre, por un México libre en justicia, dignidad e integridad. Es eso. Pero ya en corto vas a encontrar que sus pilares son la defensa de la vida y la familia. Se une el tema de Pedro Toquero en el PAN. Nancy Vázquez se une a Pedro Toquero. Yo creo que ni así va a ganar Pedro Toquero. ¿Quién sabe, Hay una correlación interesante de fuerzas, muy interesante. Mira, Pedro Toquero es un dirigente histórico, yo creo de la década de los 90s, que aparece en el PAN, muy exitoso, gasolinero, comerciante, con muchos negocios. Tiene todos los liderazgos del norte, del estado, del panismo. Eso es muy interesante. Está habiendo una recomposición de fuerzas en el PAN de manera callada. Claro, acá de este lado se van a la cargada, como siempre. El Comité Directivo Estatal, sí, con Juan Quiñones, ahora Ispuro, sí, ya vimos que Ispuro no tiene fuerza, ya lo demostramos. Es una marca para elecciones constitucionales, no para una elección interna dentro del partido. No lo reconocen todavía en el PAN como un auténtico y genuino panista. Hay una corriente que todavía lo rechaza, es difícil. Pero José Antonio Ochoa, estábamos platicando hace rato, y renunció a la posibilidad de ser el líder del partido y aceptó una posibilidad del PAN. Pero fíjate, lo que podría parecer una debilidad para todo este bloque opositor, la salida de José Antonio Ochoa y la inclusión al proyecto de Juan Quiñones, pues me parece que le ha abonado bien al proyecto ahora encabezado por Pedro Toquero, porque podemos hablar de la suma de liderazgos de Gómez Palacio, especialmente, que estaban sueltos y que se adhieren. Hay que recordar, Rosario Castro ya estaba con este bloque opositor, pero por ejemplo Gustavo Acosta, apodado El Gato, quien ya fue regidor, presidente municipal del Comité Directivo de Acción Nacional allá en Gómez Palacio. Entonces, sí se está haciendo un bloque importante. Yo difiero, mi estimado Eber, en el sentido de que sí le pueden dar
una batalla y muy estrecha a Juan Quiñones. Recordemos, yo 18 no, de mayo, este no. bloque opositor hizo que Cordero ganara en Durango. Va a haber cargada, va a haber cargada. Y va a haber cargada. Y el recurso. Pues quién sabe, porque Jorge Salón pesa. Mira, Gina Campuzano, Jorge Salón pesa. Sí. Eso es cierto. Sí, pesa. Bueno, pesa. Y en Durango. Vamos a Gina ya con Juan Quiñones. Salón no. Salón se queda, no, pues entonces, se queda con Pedro Toquero por lo pronto. Por lo pronto. Entonces ahí está otro tema interesante, digno de analizar. Ya hay un hashtag que dice: qué poca madre de Ernesto Yáñez. Hay un hashtag ya, ¿eh? Sí. Chécalo. Y nos faltó el Partido Humanista, que ya tiene representación en Durango, sí. Isidro Maldonado. Isidro Maldonado. Que ha estado haciendo la actividad conducente del Humanista. Vamos a ver qué tanto le alcanza. Llega temprano, por favor. Un galimatías, el Partido Humanista. Llega temprano. No seas preocupados que te haya pasado algo. No, ¿cómo crees? Que te roben la camioneta, que te roben los neumáticos del coche. Por favor, llega temprano. Los rieles de la bicicleta. Los rieles de la bicicleta, si te vas a Mazatlán. Domingo, lunes, martes, miércoles, no se ha resuelto mi caso. ¿Eh? Ahí se los dejo. 4 días. Pero ya resolvieron, ya encontraron a... ¿A quién? A Yáñez, que estaba en Mazatlán, fíjate. Qué bueno, rapidez, ¿no? Rapidote, rapidísimo. Por esto digo que te pierdas. Gracias, Víctor. Gracias, David. Vámonos. Hasta luego. En Durango.